El siguiente dato fue encontrado en un viejo hospital de Estados Unidos. Fue traducido para sus oyentes. Este material fue hallado en el cadáver de María José Luis. Se recomienda discreción. A pesar de las dosis triple administradas, el paciente sigue en estado crítico. Su temperatura corporal es 41 grados, al borde de lo letal. El paciente debería. Presenta un habla incoherente y no responde ante los estímulos verbales. Una radiografía rápida muestra una mutación grave del sistema nervioso central y un rápido crecimiento de la materia ósea y de los tejidos musculares. En teoría, el sujeto debería haber muerto por el shock del inicio del proceso. Sin embargo, el páncreas, los riñones y varios tumores ubicados en la zona izquierda del tórax segregan una hormona desconocida que, al parecer, permite al paciente sobrevivir a semejantes transformación de su organismo. El resto del audio informe no pudo ser traducido. Lo sentimos.